Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis viendo el directo. Bienvenidos a lo que poco a poco van a volver a ser los directos normales que siempre hemos visto, toda la semana haciendo directos, fines de semana no, que tomo los descansos. Pero bueno, o sea, pronto ya llega la normalidad después de semanitas malas, pero volvemos con fuerza y con ganas de dar caña, de continuar con los juegos y eso. Os recuerdo, la semana que viene, si mal no recuerdo, dejadme que os lo compruebe bien. Sí, la semana que viene empezamos con algo que os gusta muchísimo, que es Octubre de Terror. Así que ya sabéis, jueguitos de miedo, muchas cositas y todas esas cosas. Os recuerdo, como siempre, antes de empezar, las redes sociales son interesantes seguirlas, así no os perdéis nada. En YouTube subimos los directos tal cual casi los terminamos. Luego en Streamlabs tenéis los cofres. Con los cofres tenéis cartas súper chulas con las cuales las podéis liar muy parda en el directo. Y aparte, ayudaréis para que cuando salga el juego, juguemos de Evil in Me, de Dark Pictures Anthology, en el canal, que yo sé que a más de uno le va a gustar muchísimo eso. Y aparte, podéis apoyar a la cosplayer, abajo lo tenéis en Ko-fi. De momento, pues, hasta que más o menos visualice una nueva metilla, pues no hay nada, pero ahí lo tenéis. Que si apoyáis el cosplay y lo que sea que haya en el Ko-fi, pues obtendréis fotos exclusivas y firmadas de ese personaje que haya en la meta cuando tenga el cosplay y esas cosas. Y luego deciros, como sabéis, me estoy perdiendo. Ya está. Como sabéis, estoy participando en el Idol Festival ayer, en la Japan Weekend. Y más tarde os pondré lo que vino siendo la actuación para que la disfrutéis y yo ver los fallos y decir, madre mía, estoy como una puta regadera haciendo estas cosas. Pero bueno, dicho esto, y hasta que esto se vaya animando un poquito, vamos a continuar con nuestro querido Trials of Mana, que se nos ha vuelto un espíritu la señorita Ángela, así que hay que salvarla. Así que voy a subir un poco el volumen. Ya me dice que no se me escucha bien, así que lo voy a poner así más o menos. Y vamos a continuar. A ver qué cositas nuevas hay por aquí y qué podemos ir haciendo. No me acuerdo bien. Explorando esto. Vale. No me acuerdo bien de los controles, gente. Hostia, ahora. Mierda. La cosa que no me gusta es que Angela se me va a quedar un poquito cortita de vida. Probablemente. Pues no es una puta mierda, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro, ¿no? Que me sale súper rápida y yo a lo no mira nada. Que a lo mejor no hay nada aquí, pero bueno, quién sabe. Hay que revisarlo, ¿todo ves? Una semilla bladeada. Esas cosillas tenían algo importante. Veamos. Hola, buenas. ¿Qué hay aquí? Nada, pero escucho fantasmas. Cerca. Hola, buenos días. Bueno, y ahora un poco. Bueno, vamos. Aquí.
Me da a mí que lo dejamos bastante interesante, ¿eh? El otro día. Chun chun. Chun ようこそ、chun. Chun我がさまよえるチュン。魂の船に。Bueno, empezamos con un boss, chicos. 仲間の呪いを解いて、俺たちを解放してくれ。方法は一つだけ。私を倒すこと。Derrótame. こんな船で一生を終えるのはごめんのだ。どうわかるだ。そこだ。いなした。ミエラ。覚悟するんだな。どうせ切れるか。どうだ。Me gusta este hombre, ¿eh? Así como datos me gusta. Ok, ¡mácasena! ¡Oh, acuerdo! ¡Sopra! Así como dato, este no me gusta. Mira. Va a salir a lo hola. Yo, va a salir a lo hola. Hola. Voy a curarme, pero... Cosa que vamos a curarte. ¿Cómo conoce esos ataques tan bien del pecho de Asteria? Yo pensé que me muero. Venga, y de repente hace ¡uh! Que murió. Yo creo que cuando vea que este tipo muere. ¿Dónde estás? Ah, no fallé. Otra vez, tío, me da lo mismo. Ay, no me da tiempo a curarme.
No me ha dado tiempo a curarlo. Ay, qué pena. Pero bueno, ganamos. Que es lo que importa. Y puede ser que en este juego da igual el hecho de si está muerto. よくぞ、我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。もう冗談じゃないわよ。幽霊なんてもうゴリゴリだわ。Vale, hemos conseguido que Ángela por fin vuelva a estar con nosotros. ¡Wey! Vale, pues ya tenemos a Umbra, ya tenemos a la oscuridad. Perfectísimo. ¡Yay! ¡Otro más! Pero, Shade-san está aquí, ¿es que el Mana Stone está en este barco? Interesante. ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Que no se encuentra! ¡Oh, no! ¡Que no se encuentra! ¡Oh, no! ¡Que no se encuentra! ¡Oh, no! Explicación de eso, por favor. ¿Cómo no se encuentra? Katsute, Sekai Taisen ga okori. A ver, escuchemos la razón. Porque esto yo estoy muy rayado. A ver. ¡Yami no Mana Stone da que!封印が解けてしまったのだ。では闇の真珠が。いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によって。Lo típico, quiero esto. Yo terminé usando más para hacerlo. Sí, sí. やがて人々。Apuñalamiento por la espalda. Lo normal. エネルギーを奪い合うように。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭さんも同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、真珠と闇の魔物たちにより、世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来、マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の真珠はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか突然と闇の真珠は魔物たちと共に Dijeron puf y yo ya no estoy. Vaya por Dios. Sore kara nagai nengetsu ga suru. Sekai wa yomigaetta. Pero eso lo sabíamos, que estaba libre, si no, no habría tanto problema en este mundo, todo hay que decirlo. Pero bueno, que se le va a hacer. Y hacer una cosa, Ahí va, que no. O sea, sí, era un, o sea, era un barco fantasma, ¿no? Pero era un barco fantasma de verdad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No vamos a tener que ir a nado? ¿Cómo cojones, literalmente? Si vamos a nado, me canso y digo: ya, llévenme. Llévenme, no hay más que decir. Llévenme.
Bueno, pues hemos naufragado. ¿Dónde? Ah, joder. Vale, hay un volcán que está a punto de erupcionar. Ok. Salir por patas es nuestra misión. Ahora, ¿cómo habrá que hacerlo? Otra cosa. Tenemos chicas abejas. Me gusta. No nos vamos a dejar cosas por aquí antes de irnos. Buenas, Chanchi, ¿qué tal? A ver, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Cómo te encuentras? Bien, me parece correcto. Eso es una tortuga. Era una tortuga. Era una tortuga. ¡Hola! Va a venir por la boca. No, 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 no. Espérate, que me muero. ¿Qué dice? Ahora se me sube nivel, bien. Sigo con la temporada garganta, por lo menos. Ya, bueno, al menos. Si eso ha desaparecido, es bien. ¿Eso ha desaparecido o algo interesante? Mejor. Pues sí, vamos en el capítulo 2. Sí. Vamos por aquí primero. Me encanta lo del veneno, porque a los bosses no se les da. La verdad es que la suda el tema del veneno. Buenos días, enano. A ver, gazapines. Joder, re mal, Venga, solo falta Ángela porque sube de nivel. Bueno, son listos. ¿No me han visto? ¿O cómo ha sido eso? Vale, tenemos esta zona aquí. Y yo quería ir por la otra. Bueno, no se me va. Buenos días, ¿qué tal, gente? Hola. No, me debí meter tanta alimentación que no me va a A ver, los grupos. ¿Vale? Y Angela subió de nivel.
por aquí, por otro lado. ¿Qué será ese lado? Pues sí, le mando un poco a Fuego Espárrago. Déjame examinar un momento el mapa. Me cago en que me he comido la piedra. No, como le tengo que haber bajado, hombre, de va, que luego no me mate la cabeza. Lo tengo que ver como bajo. No me quedo tan sorda. Así que si te tienen a asustarme, no lo hiciste. ¿Quisiera que dejarme sorda? Vale, pues este lado era una puñetera caca, así que vamos para atrás. A ver si me han visto. Y aquí nadie huye. ¿Qué se me hace ahora? A ver, mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Es que sí, en veneno! Pero atrás no. Venga, vamos a ver qué tenemos que hacer, gente. Se está haciendo el punto, me han visto. No he indicado yo el motivo. Me equivoco dándole a las cosas, copón. Take it!
Por aquí no hay nada. Yo, por aquí no hay nada, hay un cofre. Yo lo quiero. Vale, la corramos con el otro. A ver los intentos de morirse de este grupo. Que son muchos. Ahí ya tenemos, a lo mejor es una abeja. Ahora sí que me muero. Pues me gustaría explorar todo el mapa, la verdad. No os voy a mentir. Es que me da penita pegarlo porque son pajaritos. ¡Encima evoluciona a los cabrones! Ah, no, mi huevo se evoluciona esto. Ah, que tiene una cicatriz y se pica la piedra. Te devuelven piedra. Vale, pero aquí es por otro lado. Vamos rápido. Ay, no, mi estafa. Me han hecho un poco de aviación, ¿eh? No sé si hay algo por aquí que yo no haya visto. Bueno, tú para bajar, creo. ¡Mal, bebé! ¡A la mierda! A ver, más bichos por aquí, hola, ¿eh? Mierda. Voy intentando que nadie me vea. Esto, pero quiero ítems, ¿eh? Quiero ítems, quiero experiencia.
sitio. Aquí. Yo, ¿dónde está lo que quiero? Esto lo que estoy buscando. Hostia. Hola. He tenido la mejor idea del mundo. Tirarlos hacia un lado. Siempre me pegan a mí. Me gusta el pegue. A ver, si fuese una cosa real de... Tienes tiempo para poder salir de la isla. Yo digo a tu madre. Aquí debe pasar algo, ¿eh? Yo os lo aviso, por ahí vamos a ir a algún momento. Venga, ahora nos vamos por aquí. Día Salamandra. ¿Qué será el Día Salamandra? Sirve observar todo tu alrededor. ¡Vámonos! Ya es por aquí, ¿no? No, mi... ¡Ay! No quiero cambiarla a ella, pero me equivoco. ¡Hola! Por favor. Vale. Luego lo veo bien. Porque este es algo importante. ¿Te puedo comprar cosas? Ay, debo comprar cosas. Lo bueno es esto, ¿no? Que lo vendo a la vez. Parecían magos. ¿No son magos negros estos? Son como...
Hola. ¿Qué me das? ¿Sí? ¿Esto es para él? Pues sí. Sí, equipáselo. ¿Para Ángela? Para él. Vale. Ahora quiero vender el equipamiento, por favor. Armaduras de un montón y no uso. Pero siempre que podamos usar, hacer estas cosas, yo lo voy a hacer. Pero sí, es la... Y ahora... Hola, buena. Hola, buenos días, ¿usted qué vende? ありがとうだぎゃ。 Bueno, a ver. Ah, ¿he visto una estatua o es una impresión? Okay. Creo que era esta, no la veo. Anda, coño, que es una estatua esto. Yo estoy buscando la estatua, no veo la estatua. ¿Dónde está la estatua? Ahí tenéis la estatua. ¡Hola! Encuentro el soberano del mar. Perfecto, eso sería una cosilla, vale, porque es interesante. Luego os comento un poco lo que sucedió para que todos podamos hablar sobre el tema tranquilamente. Lo estoy leyendo, o sea, lo estaba leyendo lo que habéis pasado. Y es que normal. No es que la liaran. Es que se podría haber liado bastante interesante. O sea, y cuando digo bastante interesante, es bastante interesante. Así que... Yo no estoy buscando los cazutolillos. Si encuentro uno así lo veré. Pero creo que no. Ya ni los veo. Vale, a buscar al soberano del mar. ¿Está? ¿En serio? Ojalá poder pues sí. Y no solo a vosotros, a Marco también. Marco también lo pasó mal. O sea, yo sé mucha gente que la pasó jodida. Gente... Y los artistas y todo. No, sí, sí. Voy a pedir que me lleven el dinero. Claro. La economía está muy cara. Vale, eso luego lo vamos viendo. En cuanto yo termine. Hombre, ahí tienes que empezar en las entradas. Buenas, ¿qué tal, Gatete? Bienvenido seas. Estamos criticando gente, ¿usted quiere unir? ¡Sí!
Por eso estoy pegando a mujeres a veces. No te puedes quedar mucho, vaya. Oye, hace un rato. Si yo creo que se anima, pondré el este. Si no, cuento con mi en YouTube. Así que. ¿Estás currando? Ay, está bien. Esto está muy, muy bien otra vez. ¡Ánimo! Ay. A ver, juego, me dejará hacerlo. A la porra ya. Ahora me arrepiento de no haber pillado el tipo de personajes. Continuemos despacito. ¡Vaya! Estoy ya sola. ¿Alguien está dando de golpes y no saben que me pone muy nerviosa? Y todo porque no puedo sola. Tengo a todo el mundo muerto. Bueno, muerto. No puedo. Ahora haremos esto. Quien sea el que está dando golpes, que pare, porque me voy a acabar en su vida entera. ¡Ya está! Quien haya sido de los golpes ha sido muy gracioso. Es que están con las puñeteras obras de nuevo, porque están las quejas de... Deberíais haber terminado. Ponen negra. Bueno, en otra orden de cosas, ¿queréis ver la actuación del idol, gente? Ahora que hemos parado aquí, que tengo que volverme a hacerme todo el recorrido antes de que empiece el recorrido. Oye, lo peor es, ¿en qué parte se me ha quedado esto? Vale, ya tiene el escudo del guerrero. Mientras voy subiendo las cositas, en lo que me decís si queréis verlo o no. De verdad, me están poniendo muy nerviosa. Venga, gente, vamos a ponerlo, ¿vale? Pues tengo que ir moviendo cosas porque si no, no puedo. Porque tengo problemas, no me ha dejado WhatsApp descargármelo, así que lo tengo en modo interesting. Espérense porque se me ha petado el eso otra vez, así que, ajá. La people hablándome todo el rato por WhatsApp, desconcentré bastante. Voy a quitar el sonido del juego porque si no, está escuchando cosas que no son. Y esto ya me tocará cortarlo en su momento. A ver. Espérense, porque tengo que pensar cómo hacerlo para que no se escuche nada. Vale. Así no escucharéis nada y podréis... O sea, no se escuchará el juego y podremos ver las cosas. Así que, gente, de verdad me estoy poniendo muy nervioso. Vamos a verlo con calmita. Yo me voy a esconder bien escondida. Si esto se agranda mejor. A no ser que alguien me diga,
Vamos allá, ¿vale? Estamos todos, espero que estemos todos. Y vamos a verlo. Hacemos un parón porque de verdad me cago en la puñeta, era. Que tenía pensado ponerlo más tarde, pero bueno. Si aparece más gente, pues ya lo ponemos. Como estoy sobre todo, pues sé. Dos personitas, pero si no están, pues se lo enseñaré en otro momento. ¿O no? Lo vamos a ver más tarde, gente. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que estemos más gente. O sea, yo quiero que estemos más gente para verlo. Así de claro. Ya lo voy a poner lo medio todo. O me muero en el proceso o no consigo hacer nada, de verdad. Pero no va a mal. O sea, no va mal que literalmente tengo el juego súper bajito. O sea, si lo tengo mal bajo pasa algo. O sea, no lo escucho directamente. Pero si lo escucho súper bajito, lo escucho súper bajito. Dijimos que hacia arriba. Es que literalmente si o sea, está bajado, está bajado. Venga, estamos aquí ya. Lo hemos logrado. ¡Anda! De verdad, yo alucino con esta mierda. A ver, duende, demuéstranos lo que vales. Dale una buena pedra a esto. Os lo he dicho, eso tendríamos que destrozarlo en algún momento. Vámonos para adentro. A buscar al este del mar. Que parece que dices mal, pero es mar. De verdad, en serio. Vale, estamos en la caverna. ¡Ay, qué bichos más monos! No ha sido estresado, eso no me voy a comer. Ha sido pulverizado por nuestro grandioso amigo duende. No hay más que decir. していると噴火に巻き込まれる。
急いで探そう。俺は黒煙の魔導士を倒すまで死ぬわけにはいかねえんだ。ほら、esto el bicho es un poquillo más duro. Bueno, más que más duro, ¿no? Sería una risa si no fuesen más duros. Yo. Vamos a dejar por aquí a ver qué hay. No, no, es que no puedo dejar por aquí. Es que hay un poco de cosas. Había un bicho nuevo y no me he dado cuenta. で仕留められた。今の感覚を忘れないようにしよう。おくれ。からか。おろし。あべる。あべるスポット。このポット、そして。Por este de aquí. A ver, Atlanta de Hunter, muchísimas gracias por ese super follow. Bienvenido al canal. Puedes ponerte super cómodo, ponte donde quieras. Con palomitas y refresco estamos aquí en buscando al soberano del mar en el Tears of Mana. Con muchas ganas de ver qué pasa. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Espero estés teniendo un muy buen inicio de semana. Me he perdido. ¿A por qué? ¿Qué tal? ¡Ay, señor! Hola, aquí. Pues nada. Se lo ha hecho solo. Pero un cofre. Un cofre nuevo. Todo genial. No había sitio de dormir donde los bichos antes. Venga, medusas también. Pero no se llama medusa, se llama meduso. Me encanta, ¿eh? Vale, tenemos un sitio de guardar, pero no de curar. No sé qué pensar de eso. Sobre eso. Guardamos de nuevo, por si acaso. Siempre guardar está bien. Es necesario guardar. Vale, ahora las paredes de una leche las podemos dejar juntas. ¿Qué ha hecho esa medusa? ¿Irse? Me ha encantado que él no salía. Falco no salía y es como, a ver. Que en algunos sitios no existe ya Falco, vale, pero no sé. Ay, ay, ay. Dos sitios, por aquí primero. Vamos a ver aquí por aquí.
pues mira, lo hemos hecho bien. No era camino cerrado. A ver, enanos. Me siento mal cuando de repente ahí estamos los tres para ir contra un solo bicho. Me siento mal por el pobre bicho. De aquí venimos y sigues hacia arriba, ¿no? Sí, hacia arriba. ¡No quiero hacerles daño! ¡Que son una familia feliz! No voy a hacer. No. Bueno. Vamos a hacerlo rápido para que nadie sufra. Yo quiero hacerlo rápido para que nadie sufra. Paso. En este juego quien no sufre no vive. Ya está, lo tenemos claro. Se nos ha convertido la niña en un... Mire. En un fantasma. La gente quiere matarnos. Hay un mago raro. Está luego la otra. Y como Twitch está graciosillo, no vamos a decir el nombre. Pero bueno. ¡Adiós! ¡Un mímico! ¡Un mímico, gente! Dark Souls referencia. La Dark Souls referencia. Ahora ya aparte tenemos enemigos que evolucionan. Hola. Ya es que es la leche. O sea, vamos evolucionando con los enemigos y me gusta eso. O sea, ya no solo que tengan una sola forma, sino que evolucionen cual Pokémon o cual Digimon. Me gusta. Me he dejado un cofre. Bueno, de igual. No pasa nada, de verdad. Pero siempre deja el cofre. Volveremos a poner en otro momento. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. ¿Y tú quién eres? Soy el conde fúnebre. Oye, tú eres el enemigo final. Porque te ves muy... muy... femenino. No sé qué deciros, la verdad. Le veo muy... femenino. Vaya. Todo el mundo ha hecho más chimayagata.
¿Y ahora qué hacemos? ¡Socorro! Va a ser la tortuga. Sí, tiene sentido que el soberano del mar sea la tortuga. Coño, qué feo. Hola, muy buenos días. ¿Me llevas fuera de esta isla del demonio? No quiero morir. Ya hemos muerto en esta isla del demonio. Pero... no queremos morir. De verdad, en serio, ¿no tienen otra hora que hacer que a estas horas? Pues no, voy a tener que cerrar para que no escuchéis el ruido de las obras. No quiero escuchar esto. Y ahora voy a colorear. ¡Bien! ¡Trofeo ganado! Trofeitos, trofeitos. Me gustan aquí mucho los trofeitos. Sí, bueno. Si en Valsena sigue alguien vivo, porque para mí que a lo mejor se va a morir alguien. ¡Bueno, habilidad! Vale, más vitalidad. Me gusta tener más vitalidad. Sobre todo con... con Ángela. Que la por ahí también parece que tiene un... una pulga de vida, porque mamma mía. Así se han hecho los equipos que recomiendan las guías. El tema de la vida no hubiese sido un problema. Con el con Charlotte sube bastante las cosas. Pero quisimos innovar. No hay marcha atrás. Vale. Antes nada, quiero ver todo esto. Quiero hacer esto. Le voy a dar la vitalidad más 2. Dejámoslo así. Y continuamos. ¡Buenas! ¿Qué tal, Sado? ¿Cómo estamos? A ver. Primero, antes de nada, al mimidero, queremos hacer cosas. De que tenemos muchas semillas. Cuando el paladín se asustanáis. Para fijar cuántas semillas tenemos, yo creo que mínimo subimos al nivel 3. Sortija y moneda lunar. Habrá cosas que podamos vender. Se podemos vender de 10 a 10. Tramelo, talla lúmica, brebaje de sabiduría, gracia de Corobín, otro anillo, una eta milagrosa, se sabe darte vida para morir, talla de astro, una copa seráfica, incienso de una fortuna, otra sortija. Os lo he dicho, seguimos teniendo tres por narices. Vale. Veamos qué más cosas nos dan, porque aún tenemos, aún podemos subir. Un breve de sabiduría y un breve de constitución. Nice. Y ahora veamos qué nos dan las doradas. Tienes muchísima incienso de la vista, otro anillo, otro brebaje. Otro brebaje. No sé ni cómo lo digo. Vale. Perdón, amigo. Vamos a ver. ¿Eso es una persona? ¿Siempre se ha dado así? Y venga. Tenemos ya ahora Lumina. Ya es de día, buenos días a todo el mundo. Y
Vámonos. Vamos a decir hola por aquí. A nuestro rey. Yo de repente, ¿por qué me salen cosas raras? ¿Y por qué se me vuelve a petar esto? Bueno, aquí tenemos el cañón. Recordemos las líneas del señor explosivo son la leche. Acabas en la otra punta del continente por volar, literalmente. Ahora se esquivo ya. Sí, porque me da miedo. Vámonos. A ver, ¿qué pasó por aquí? Uchi ni modotte kita na. Kore de hachi seirei no uchi hikari, tsuchi, kaze, soshite yami no yotsu no doki. Sí, aún nos faltan la del agua, la del fuego, la de la madera y otra. Mizu no mana stone wa madera y luna era. Atena no ryōchi. Vale. Sere Undine ga mitsukaru. Yermo Carámbaro. Wow, no se comieron la cabeza. Artena wa sude ni mizu no mana stone no energi o kaihou shita rashii. Vale. Tsukete iruke. Lo tendremos en cuenta. Shakunetsu no sabaku no minami ni wa kaen no tani to yobareru honou ni tsutsumareta tani ga aru. Hi no mana stone wa koko ni aru. Me gusta. Hino sere salamandra o miskerai. La pierna ígnis, la piedra ígnis. Porcena no nantou ni wa jūjin tachi no sumu tsukiyo no mori ga hirogaru. Koko ni wa tsuki no mana stone ga aru to iwarete iru ga kuwashii koto. Ahí tenemos la piedra luna. Tada jūjin tachi wa kanari tsuyoi to kiku. Ah, ¿os acordáis que decía falta un personaje por conocer, un hombre bestia? Mira de dónde viene. Interesante. Tiene sentido que la piedra madera sea por una esté custodiada por una triada. Tiene muchísimo sentido. Yukai no minami ni wa Lampubana no mori toyu fushigina mori ga aru. Pues a por cuál vamos a hacer, yo diría ir a por la de los hombres bestias. Porque si conocemos al último personaje, o lo dejamos para el final y así conocemos al último. Omaetachi ga kazan to bukka kara dashitsu shita toki ni tasukete kureta no wa Bruce ka Boo da to omou. Yatsu ga tasukete kureta no wa Fairy no yadonushi da kara darou ka. Forusena ni wa Bruce ka Boo wo yobidasu koto ga dekiru hihou no fue ga aru. Onrai Bruce ka Boo wa 決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。 Ya tenemos la busca flauta. Perfecto. Au. Busca los espíritus. Perfecto. Pues vámonos. Busquemos a los espíritus. Ya podríamos tener un pequeño tepe. Pero no. Así que hay que ir a pata todo el fucking rato. Vale.
buenas. Soy Paco Jete. Lo siento, chiste fácil. Vale, este es el nombre de pequeño de Razor Proyectil. Así que este hombre será el que nos mandarán. Bueno, pues vámonos. Bueno, gente, bienvenidos a los que no conozcáis a estas líneas de vuelo tan interesantes. Acabáis un poco mareados, pero siempre es mucho más fácil que intentar hacerte todo el continente a pata. ¡Ajá! Recomendado por los héroes. Lo siento, tengo que hacer voz de anuncio, no me meto en la vida. Que en cuanto me digan, puedes ir a por uno u otro espíritu, probablemente hagamos como el otro día, directo corto, y ya volveremos con fuercita. Vale, buenos días. A ver. Céntrate. Me centro. No creo que me den armas mejores que las que ya llevo, serán las mismas. ¡Irasshai! ¡Ii shōhin soroete ryo! ¡Mata no okoshio! Si incluso, según vas avanzando, te van dando mejores armas. Así que eso está Renaisu. Venga. Ah, mira, me manda a hacer. Realmente me manda. Oye, lo que acabo de hacer es legal, no me siento que es cosa muy legal, ¿no? ¿Verdad? Usemos la pokeflauta. Vale. Y como... Acabo de entender cómo va eso, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Aquí está. Vale, ahora.
8 años más tarde fui capaz de hacerlo. ¿Vale? ¡Hola! Llévame a donde sea que me quieras llevar. Musiquita linda mientras jugamos. Pues qué chulada, ¿no? A ver. Vamos a ver a por cuál vamos, gente. Esto es el desierto, es una sacla de fuego. Hielo. Venga, vamos a ir primero por la de fuego. Me queda una vuelta con duda, ¿no? Bueno, realmente nos pilla más cerca la de hielo. Venga, aquí nos quedamos. En la zona del frío. Y gente, no os alejéis mucho. Porque cuanto podamos guardar, procederemos a obtener a mostrar así el Idol Festival. La Actuasao. Para todos aquellos que no han podido verla, la pondré. Y si os lo perdéis aquí, que no pasa nada, lo subiré en YouTube, aparte todo juntito, para que no os la perdáis. Ya no hay forma de perdérsela. Busco la cama. Justo aquí. Así mañana ya podemos empezar a mirar bien esta zona y todo. Sí, aquí se podía guardar, ¿no? Me acuerdo. Sí, se puede guardar. Perfecto. Vamos a registrar el proceso. Todo muy bien y bonito. Pues estamos en el capítulo 3, gente. Hemos avanzado bastante. Me gusta saber eso. Hemos avanzado. Hasta la próxima, vale. Voy a hacer esto para poder quitar el sonido del juego. Y que no moleste mientras os muestro ya, sí que sí. Tiene 6 capítulos el juego, ya vamos por el 3, así que prontito podremos decir que hemos terminado con el juego. Aunque os aviso, la semana que viene empezamos a Torre de Terror, ya sabéis, a Torre de Terror son solamente juegos de terror o miedo. O pseudo miedo, porque algunos literalmente es como miedo. Como por ejemplo, jugaremos que esté 100% Black Mirror. Continuaremos y terminaremos, que lo empezamos en el especial. Y luego el de Quarry. Haremos unos cuantos partidos a lo mejor. O un que sea lo que Dios quiera. Si se me han muerto, se me murieron. Y dicho esto, gente. Espero tengáis ganas de lo que vais a ver ahora, porque os voy a enseñar esto. ¿Qué es esto? Vale. Japan Weekend se celebró este fin de semana con toda la mierda que hubo y más estupideces. Y uno de los concursos que hay que más me gustan es el Idol Festival, donde participé con mi querida Mayu Watanabe. Haciendo, pues, una de las canciones que más me gustan de KB, que es la de River. Y, pues, en esta edición, aparte, pues, tenemos los sofacitos y podemos estar hablando, me interesa un poquillo, y eso. Y ahora yo procedo a morirme un poquito mientras tanto.
Muchísimas gracias, Astaroth, por esos 5 vitazos. Muchísimas gracias. Tengo que cambiar las cosas porque si no, me breaban. Pero bueno, digo, la Japan. Es que realmente la culpa no es de la Japan, es del IFEMA. Es del IFEMA, porque la seguridad es del IFEMA, no de la Japan. Quien la lió realmente ha sido IFEMA. Pero sobre todo es la Japan. Oye, la Japan es el IFEMA, ¿eh? Tengamos eso también en claro. Porque la seguridad y todo corre a cargo de del IFEMA. Yo se lo digo. Pero bueno, dicho esto, gente, pónganse cómodos con palomita, refresco, acostaditos. Yo estoy por bajarme esto para ponerme cómoda. Y vamos a verlo. Yo es la primera vez que lo voy a ver entero. Así que, ¡vamos! Ay, ay, voy a estar calladita para no liarla, ¿vale? Así que, ¡allá vamos! Un aplauso para ella, por favor, que parece grande. Que estamos en la cama aún. ¿Quieres decir algo? ¿Presentarte o algo más? Bueno, antes de empezar, yo quiero, si me lo permitís, dedicar la actuación a una persona que es a mi abuela, que falleció el jueves. Y pues que esto va para ella. Cosas así, pues eso. Muchos lo sabréis, pero bueno. Mucha suerte. Y aquí es cuando empiezo y empieza la decadencia. Yo lo digo. AKB 48. Fue el momento de la actuación, más ahora la pequeña entrevista, ¿vale? Lo has dado todo. O sea, con esa sonrisa, vamos. Has deslumbrado esto. O sea, enhorabuena, de verdad, de corazón. Ahora descansar, ¿vale? Que te abandonan ahí el sofá.
Gracias por eso. ¿Todo bien? ¿Algo que comentar? Me ha fastidiado mucho empezar mal, pero bueno, sé que podía. Pues yo no lo he notado. ¡Ah, que pude hacerla aún mejor! Bueno. Si tienes otra oportunidad, luego mejor, ¿eh? A lo mejor luego, si hay tiempo, luego subes y nos vuelves a deslumbrar otra vez, pero mejor. Pues nada. Bueno, esto es una parte, ¿vale? Y ahora estaría la parte de la entrevista, que aquí la tenéis. No sé, ¿qué tal? Que me hicieron después. Que también es veterana, que yo esta la he visto muchas veces también. Sí, a mí también. Porque después de cada actuación nos sentaban en los sofacitos para que hablásemos un poco con las dos presentadoras y después pues viésemos al siguiente grupo actuar. Que yo os digo, no vi una remata mierda porque no meten a las gafas. Y estoy cegata, así que aquí tenéis el otro momentazo. A esta no hacemos más que presentarla también. Esta es de las que vuelve, sí, vuelve, sí, y vuelve. Sí, es que sí. Le gusta esto. No sé si quiere... le doy el micro. ¿Sí? Venga, vamos. ¿Por qué no? Toma. Este es mi tercer Idol Festival, el primero sola. Wow. Y la verdad, vuelvo con lo que empecé, que es con AKB, con muchísima ilusión. Porque no se nota que mi nombre viene de ella, de Mayo, entonces... Nada, nada, no se nota nada. Entonces, por eso, quise volver a hacerlo después de mucho tiempo sin poder subir a un idol y a darlo todo, que es lo que siempre digo. Y lo muy ha conseguido, bien. Y lo ha conseguido, a un homenaje, sí. Pero vamos, además hay Kiwi. Ya nadie ve este anime. Yo me lo vi hace un montón de tiempo. Tú no te lo has visto seguro, Marta. No, yo no me he visto nada. Sé que no. Vale, pues iríamos por el número 4, que son Rosemary y Honey... Y esto sería todo, o sea, es esto, gente. Mucho tiempo de preparación, no sé, literalmente, podéis decir, ¡buah! O sea, es muchísimo tiempo de preparación, estar mucho tiempo haciendo cosas para llegar al final y... tus 3 minutos de gloria, 3 y medio si eres con más gente, pero todo súper... O sea, la gente luego allí es súper maja, súper agradable... Los compañeros, los que estén ahí, participantes, jurado, presentadoras, todo el mundo siempre te llena. Entonces, yo lo digo, si a alguien por aquí le gustan los idols y quiere participar, ya sabéis, tanto en Madrid como en Barcelona hacen idol festival, así que está súper chulo. Es una experiencia súper chula, la cual yo tengo ganas de volver a subirme en febrero. No os voy a mentir, pero bueno... Y por ahí, gente, vengo cansada, me duele la garganta, estoy en la mierda. Lo vamos a dejar hoy. No os preocupéis porque voy a subirlo de nuevo a YouTube. Ya lo sabéis, arriba tenéis las redes sociales. Interesante, uy, se me dio la porra. Interesante seguir las redes sociales para que no te pierdas nada. O sea, en Instagram subo las fotos, subo fotos, TikTok vídeos... En YouTube subimos los directos y pues cosas así interesantes. Yo a ti no te veo en un idol, Chanchi, o sea, yo lo siento. Pero yo no te veo bailando. O sea, a lo mejor bailando cosas no te veo. Con todo el cariño del mundo no te veo bailando. Te veo más literalmente dando volteretas por un escenario. Pero la próxima vez, 1000 horquillas. 1000 horquillas. Eso siempre. Cosas interesantes que pasan en las actuaciones. No me verás jamás. Perfecto, nunca te veré en un idol. Es perfecto. Mira, vemos así a Chanchi. Yo no lo puedo, yo no puedo convencerle, Neki tampoco. Si tú le convences, Shadow, se te hace un altar. Así de claro, se te hace un altar. Y te doy unos promos de Zoro. Te lo doy. Así, sería mi marido, para ti. Y eso, mañana más, mañana incluso a lo mejor hago más tiempo directo, no os creáis que voy a hacer más, o sea, media horita más, como mucho. No sé qué te va a convencer, yo lo digo, si él acepta intentar hacer la liada, que lo haga, pero yo sé que tú no lo vas a hacer. Así que os recuerdo, cosas así fácil, las redes sociales, luego, bueno, el stream loot, ya sabéis, los cofres para jugar el... The Devil in Me, The Dark Pictures Anthologies, sí, que va a salir ahora en noviembre para jugarlo en el canal. Si queréis que lo juguemos, hacer esas cosas. Y luego abajo tenéis lo del coffee, ya lo sabéis, podéis liarla
O sea, podéis invitarme a un coffee, a un café, literalmente. Nunca lo estoy viendo últimamente. Lo del coffee, que ahí, pues... Invítame un cafecito y así apoyas a la cosplayer y a toda persona que apoye con los proyectos de cosplay. Recibirá fotos exclusivas y firmadas dedicadas súper bonitas. La de Giro ya se ha acabado. Si alguien quisiese, pues mira, qué gracia. Se llevaría la fotito dedicada, pero pronto sacaré la siguiente. Probablemente sea o Lumin o Sakura. De... Yuji Sakura Kakator, no. De Naruto. ¡Ohayo! Así que, dicho todo eso, nos vamos a ir con Mako. Creo que Mako estaba en directo. Que creo que está encima editando las fotitos del fin de semana. Así que nos vamos a ir con ella. Y mañana hacemos muchas más cosas, seguimos y vemos este mundo de hielo en el cual nos vamos a sumergir. Así que muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Y nos vemos mañana con mucha más gente. Bye bye.